los movimientos y procesos de organización liderados por mujeres han dado paso a múltiples propuestas transformadoras en México y América Latina. Al hacer visibles las contrastantes realidades sociales, económicas, políticas y las condiciones de desigualdad que enfrentan cotidianamente las mujeres rurales, indígenas, migrantes, trabajadoras y jornaleras agrícolas que habitan en los territorios del sur. De acuerdo con InMujeres, la brecha entre mujeres y hombres en cuanto a su participación en la toma de decisiones representa un obstáculo para el fortalecimiento de la democracia. Actualmente, la participación de las mujeres en los espacios de representación y toma de decisiones institucionales y comunitarias continúa siendo un campo en desventaja. Las experiencias de participación y acción colectiva lideradas por mujeres han apostado históricamente por estrategias de organización, formación popular y movilización desde esferas alternativas o complementarias a las formas convencionales de hacer política. Dichas estrategias se basan, por ejemplo, en la creación de espacios de diálogo, intercambios comunitarios y redes de aprendizaje, en el reconocimiento de las desigualdades de género que están atravesadas interseccionalmente por el lugar de origen, el color de piel, la adscripción étnica, la clase social, la edad y la identidad de género. Hola, ¿qué tal? Estamos en una emisión de Mirador Universitario, en el cuarto programa de la serie Temas Actuales de la Sociedad Mexicana, con el tema Mujeres, Participación y Acción Colectiva. Es un gusto estar el día de hoy con nuestras invitadas. Me presento, mi nombre es Yeri Paulina y soy investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. El objetivo de esta charla es reflexionar sobre los retos, desafíos y experiencias de participación de mujeres en procesos de organización y acción colectiva. Durante la sesión dialogaremos con mujeres jóvenes que desde la academia, el activismo y la sociedad civil han generado procesos de organización colaborativos y han impulsado acciones para el cuidado y defensa de la vida, el territorio y la justicia social con la participación y el protagonismo de las mujeres. Es un gusto contar con su presencia y para continuar me gustaría realizar una breve semblanza de cada una de ellas. El día de hoy nos acompaña Gabriela Alejandra Morales. Ella se formó como bióloga en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es agricultora de la Chinampa Tlazolteotl dentro de la zona ecológica de Xochimilco. Es integrante de la Asociación Etnobiológica Mexicana y fundadora de la Red Sin Fronteras de Estudiantes por la Etnobiología. A través de los años, Gaby ha centrado su enfoque de investigación en la erosión del conocimiento ecológico tradicional en el entorno chinampero, haciendo un especial énfasis en las juventudes que siembran en las chinampas. Colabora con colectivos de los pueblos originarios de la Ciudad de México que tienen como finalidad la preservación del legado biocultural. Actualmente, Gaby coordina el proyecto de cocina colaboratorio en Xochimilco, el cual se encuentra enmarcado en la construcción de sistemas agroalimentarios más justos, sustentables y resilientes, donde acompaña especialmente a la comunidad de mujeres por los cuidados de la tierra y el territorio. Es un gusto contar con tu presencia, Gaby. Gracias por la invitación. Por otra parte, contamos con la presencia de Reina Domínguez Yescas, mujer zapoteca, bióloga, con maestría en conservación de recursos forestales por la Universidad de la Sierra de Juárez. Es doctora en biosistémica, ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas por la Universidad de Guadalajara. Sus intereses se han centrado en aportar avances en el conocimiento en las áreas de sistémica, ecología, etnobotánica, conservación y manejo sustentable de las magnolias y de los bosques mesófilos en México, realizando principalmente actividades de reforestación con especies endémicas e incentivando la participación de las niñas, niños y jóvenes. Actualmente, Reina es coordinadora académica del proyecto de cocina colaboratorio en Oaxaca, en Santo Domingo, Tomaltepec, y es investigadora postdoctoral por México en el Instituto de Investigaciones Ecosistémicas de la UNAM. Es un gusto contar con tu participación. Gracias, Reina, por la invitación. Por otra parte, contamos con la participación de Sofía Blanco Sixtos, de Zacapu, Michoacán. Sofía es cofundadora de la colectiva feminista MAPAS, Mujeres Andando Procesos por Autonomías Orales, donde trabaja por una vida libre de violencia para adolescentes, niñas y mujeres desde el feminismo comunitario y rural, con poblaciones migrantes y destacando el papel del arte en los procesos de sanación colectiva. Es un gusto contar con tu presencia, Sofía. Gracias.
Y bueno, a continuación iniciaremos esta mesa de diálogo con las invitadas. Me gustaría invitar al público también a que se comuniquen para que hagan sus comentarios al programa por medio de las redes sociales que aparecerán a lo largo de la emisión. Para comenzar, les propongo que compartan, que nos compartan un poco de cómo son los territorios donde ustedes trabajan y habitan y cómo estos territorios se han transformado desde su experiencia. Bueno, a mí me gustaría platicarles de Xochimilco. Es un pueblo originario de la Ciudad de México. Se encuentra al sur de la Ciudad de México y estamos rodeados de montañas, pero también tenemos la zona lacustre y es justamente ahí donde desarrollamos las actividades agrícolas, principalmente en la zona chinampera. Aunque también en la zona cerril hay agricultura en la montaña, en terrazas. Y bueno, justo ahí en Xochimilco, pues juega esta dualidad de estar dentro de la ciudad, pero también ser una zona rural. Ser un pueblo originario, pero estar dentro de la capital de la ciudad de México, ¿no? Entonces, pues es como un espacio único porque conserva naturaleza, pero también tenemos muy cerca la Ciudad de México, entonces tenemos la posibilidad de compartir pues esta parte de urbano, pero también rural. Pues yo les voy a hablar un poco de Santo Domingo Tomaltepec. Se encuentra en los valles centrales de Oaxaca. Es una comunidad zapoteca, en donde las principales actividades a las que se dedican las personas son la talabartería, elaboración de pan, chocolate. También mucha gente se dedica a la agricultura, siembra de milpa principalmente y otras hortalizas. Pues es una comunidad llena de costumbres, de hecho es una comunidad que se rige por usos y costumbres, donde las autoridades son elegidas por la comunidad para representar el pueblo. También tenemos bosques en Santo Domingo y dos presas. Bueno, acá en Michoacán nosotras estamos, yo soy de la Ciénega de Zacapu. Hay toda una gran historia de la defensa de la tierra y de la repartición agraria en la región, pero últimamente ha habido como un boom, sobre todo de la agroindustria. Entonces nosotras estamos trabajando más con familias jornaleras agrícolas migrantes que están en la región de la Ciénega, en la zona lacustre del lago de Pátzcuaro y la Cañada de los 11 Pueblos. Entonces nosotras migramos, bueno, vamos acompañando a las familias, ¿no? Como desde la donde están en sus comunidades, que es, por ejemplo, Simpiajo, Santa Fe de la Laguna, San Andrés Iróndaro, que trabajan en el Bajío, principalmente en los municipios de Tanuato y Yurecuaro. Para nosotras ha sido muy interesante lo que ha significado la agroindustria en nuestros territorios y también en otros territorios como en la costa de Michoacán, como es en Coahuayana, que también ahí no estamos con las familias en todo el entorno, todo el ciclo migratorio, pero sí vamos como viendo cómo van cambiando estos entornos de migración, de trabajo agrícola y bueno, ahora ya hablaremos de las niñas y de las adolescentes y las mujeres que están en el tema de la migración y bueno, que también están atravesadas por una identidad indígena, en nuestro caso purépecha, y otras compañeras, sobre todo en la costa, que llegan de Oaxaca y también de Guerrero, ¿no? Y que vienen también de comunidades de la montaña alta de Guerrero. Sí, justo con esto que comenta Sofi, ¿cuáles consideran ustedes y cuáles han visto que son los principales obstáculos que enfrentan las mujeres? Y también, ¿cuáles son los retos que enfrenta la participación de las mujeres en los espacios donde ustedes habitan y en los espacios donde ustedes colaboran? Bueno, en Xochimilco, justo como les comentaba, bueno, somos un pueblo que mucha gente visita porque es un sitio turístico. Entonces, de entrada, pues uno de los retos pues también tiene que ver con estas formas de autogobierno que se dan en los pueblos originarios, ¿no? Donde la representación de las mujeres pues a veces no está tan vista dentro del ámbito social público, digamos, a pesar de que en las
fiestas patronales, ¿no? En todos los movimientos de organización del pueblo, pues sí están presentes, ¿no? Entonces, a veces las voces de las mujeres no se escuchan o se refuerzan, digamos, en propuestas que se están haciendo, ¿no? Desde las distintas edades o grupos sociales que se encuentran también dentro de la misma demarcación. Entonces, pues ese es uno de los retos, la participación en los ámbitos de la elección del pueblo, ¿no? De la toma de decisiones, y pues también tiene que ver con el ámbito de la agricultura. A pesar de que también estamos muy presentes ahí, ¿no? Trabajando la chinampa, muchas veces no están visto el trabajo de las mujeres, ¿no? ¿Cómo es que nosotras estamos desarrollando ese trabajo? Muchos de los esfuerzos están dirigidos hacia los hombres, igual las tomas de decisiones en su gran mayoría las hacen los hombres, y muchas veces nosotras pues no estamos tan vistas, ¿no? Entonces muchas veces nuestras necesidades hace falta también escucharlas, espacios para poder encontrarnos entre nosotras y poder también expresar cuáles son esas necesidades. Pues desde Santo Domingo, ¿no? Que es una comunidad más zapoteca, indígena, pues de mucho, hace mucho tiempo atrás, la participación de las mujeres era completamente nula, ¿no? Como les comentaba, son comunidades que se rigen por usos y costumbres. Entonces, hace 20 o 30 años atrás, pues no era posible que una mujer participara en una elección donde pudieran elegirlas a hacer un cargo, ¿no? Comunitario. Ahorita ya hay como más espacios como estos proyectos colaborativos donde las mujeres tienen un espacio donde son visibilizadas, donde sus voces son escuchadas, pero también uno de los obstáculos es que no se han aperturado espacios donde ellas puedan estar presentes, donde sean escuchadas, donde la desigualdad o la brecha generacional también, ¿no? Es un punto, ¿no? Cómo están educando a las niñas actualmente y cómo fueron educadas ellas. Había una brecha muy fuerte donde no había esta oportunidad de que sí pudieras como a lo mejor hasta estudiar una carrera, tener tu propio espacio, hacer más cosas de las que, más del trabajo doméstico que tienen que hacer, no tener sus propios espacios. Entonces la desigualdad siento que es más enfocado porque son comunidades que se rigen por usos y costumbres. Afortunadamente ahorita ya está abierto el espacio para que todas puedan como participar. Yo pensaba justo lo que ha significado generacionalmente. Uh-huh. Mi abuela, por ejemplo, no terminó la primaria, ¿no? O sea, mi abuela quedó hasta el segundo o tercera grado. Mi madre terminó la primaria solamente. Uh-huh. Y yo pude estudiar la universidad. Sin embargo, siento que si no hubiese sido un deseo de mi madre que yo pudiera estudiar, creo que hubiese sido muy complicado. Uh-huh. Siento que es muy difícil, ¿no? O sea, necesitamos para salir a estudiar las redes de otras mujeres, las redes de otras personas para hacer. Y ese es muchas veces un gran reto que sigue presente, es un gran desafío pensar que nosotras no vamos a terminar casadas, ¿no? O sea, porque también es esto de, es que ¿para qué estudias si vas a terminar casada? Muchas veces en la repartición de la tierra y de los títulos de propiedad no nos lo dan a nosotras las mujeres. O en el caso de mi madre, por ejemplo, yo lo pensaba, ¿no? ¿Quién se quedó con la parcela de mi abuelo? Y pues se queda un varón, se queda con la parcela del abuelo. Entonces, ¿quién accede también a esos recursos? ¿Quién accede a la educación? Y aunque hemos tenido un avance, yo soy una representación, las que estamos aquí, ¿no? Somos una representación de las que logramos salir. Y ahora para mí también ha sido un reto regresar, o sea, y la educación, ¿cómo la recibimos también? Hay una educación que sigue siendo racista y clasista, ¿no? Y que no contempla en la educación el contexto rural. Entonces vamos creyendo en esto de orden y progreso, ¿no? Y entonces regresar a lo rural no es regresar a algo que te va a permitir progreso, sino que te quedes en atraso, y creo que ese es un gran reto que seguimos
estamos teniendo, que lo rural no es un atraso, es otra uh-huh. forma de vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo lo pienso mucho como regresar, porque veo a otras uh-huh. compañeras mucho más jóvenes que yo, que uh-huh. acaban de egresar de la universidad y están trabajando de nuevo en la comunidad, y uh-huh. creo que ese ha sido como un gran avance, uh-huh. regresar a donde somos, para seguir trabajando y aportar a la comunidad y que la comunidad nos escuche. O sea, creo que ha habido un gran avance en ese sentido. No nos escucha, okay, yo digo, ya lo vamos a hablar un poco más, ¿no? Pero también hay una escucha de ciertos puntos, ¿no? Hay ciertos lugares que sí podemos seguir dialogando y discutiendo, pero hay puntos que luego se vuelven como muy difíciles de discutir, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en esto de la propiedad de la tierra, es bien complejo, ¿no? Es bien complejo quiénes tienen, ya algunas pueden tener cargo, pero no todas pueden tener acceso a la tierra, ¿no? Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta primera ronda de participación e intervenciones. Es realmente interesante escuchar todo lo que nos comparten y poder identificar esos obstáculos que enfrentan las mujeres rurales en estos espacios, en estos contextos específicos. Y como lo comentan ahorita, pues también todo el trabajo que se ha realizado para dar voz a las mujeres y a estas necesidades y demandas de las mujeres. Vamos a continuar con el segundo bloque de intervenciones, a partir de un diálogo respecto a, ya comenzaban ahorita a compartirnos un poco sobre esto, los proyectos y los procesos de organización colectiva en los cuales ustedes han participado. ¿Cuáles son algunos de estos proyectos? ¿Cuáles son algunas de las actividades que realizan? Bueno, en lo particular, a mí me ha costado, justo como mencionaban, esta parte de poder regresar a la tierra, ¿no? Entonces, desde ahí, pues en un primer momento empecé a organizarme con mi familia, ¿no? Buscar alianzas a través de mi familia, poder ir generando algunas propuestas. Generamos un colectivo, ¿no? Más allá como de la familia también, para poder integrar a otros miembros de nuestra comunidad que estaban preocupados por el ambiente, por la cultura, y desde ahí formamos Taller El Ahuehuete. Y pues a lo largo de estos años de vida que tengo, pues he también participado con otros colectivos, tanto locales ahí de Xochimilco, que principalmente igual tocan los temas de la cultura, ¿no? De la historia, sobre las chinampas, la agricultura. Y desde ahí es que empecé a trabajar y me fui metiendo más y más y más a la agricultura. Entonces empecé ahí a trabajar también con distintas personas pues que están inmersas en las chinampas. Desde ahí también empecé yo a reencontrarme, ¿no? con esta parte de la agricultura que pues se había perdido también porque mi padre fue a la universidad y mi abuelo dijo no regreses al campo, entonces pues a mí me tocó también, ¿no? Salir del campo y no voltear atrás. Uh-huh. Pero pues dentro de la universidad, justo con todos estos enfoques, pues empecé a trabajar con la etnobiología. Entonces, desde ahí formamos un colectivo también, la Red Sin Fronteras de Estudiantes por la Etnobiología, y buscando justo dar espacio a las juventudes también de investigadores desde las comunidades para poder tener una visión pues de la academia no extractivista, ¿no? Una visión que pudiera tener también pues una propia voz de cómo nosotros en nuestras propias comunidades, nosotras estamos investigando, estamos también dándole voz a nuestros pueblos y desde cómo estamos también organizándonos para enfrentar las problemáticas actuales que tenemos en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, es así como volteo nuevamente a Xochimilco, a la chinampa, y empiezo junto con mi familia a volver a sembrar la chinampa. Y como comentaban, pues también ha sido todo un reto pues volver a sembrar la chinampa, porque desde ahí me di cuenta que había muchas oportunidades para poder compartir con más mujeres ese espacio y poder sembrar, y no solamente sembrar
las plantas que nos alimentan o que dan colores a los jardines y los campos, sino que también sembrar conciencia, sembrar otras posibilidades. Y en ese sentido, pues también afortunadamente me encontré con el proyecto de Cocina Colaboratorio, que es un proyecto que busca justamente incidir en los sistemas agroalimentarios de maneras diversas, no nada más desde una academia que llega, hace preguntas, se va y no regresa nunca a la comunidad, ¿no? Sino que una academia que busca también desde cada una de las posibilidades de quienes conforman este colectivo, que son académicos, cocineras, agricultores, agricultoras, ¿no? Y entre todas, todos, estamos enfrentando pues justo las problemáticas y buscando que sea pues de maneras más creativas, más amables y pues también divertidas, ¿no? Porque también a veces creo que esta parte desde la academia nos hace falta, ¿no? Entonces, pues desde ahí también fortalezco este proceso de colectivo que formé, que se llama Chinampatlazolteot, y es donde busco como compartir con más mujeres pues reflexiones en torno a nuestro territorio, reflexiones en torno a qué podemos hacer para poder sostener estos sistemas agroalimentarios que son las chinampas, y pues cómo podemos también compartir con mujeres de otros espacios y enriquecer pues también desde sus problemáticas y sus visiones a lo que tenemos en Xochimilco. Pues yo me voy a ir un poquito más atrás. Pues yo soy de una comunidad zapoteca de la Sierra Norte de Oaxaca, se llama San Juan Juquila Vijanos. Yo también, ¿no? Mucho tiempo desde la secundaria me salí a estudiar fuera porque en mi comunidad pues no hay ni secundaria ni bachillerato, mucho menos. Entonces soy la primera mujer en doctorarse. Y justo viendo, ¿no? ¿Qué regreso a mi comunidad? Y entonces he estado estudiando una especie endémica de magnolia de mi comunidad. Entonces, de cierta forma, es una especie que se encuentra en peligro. Desde el 2013 empecé a hacer campañas de reforestación con niños, jóvenes, involucrando a toda la comunidad de cierta forma para regresar algo. Fue así que justo empezó la pandemia del COVID. Yo estaba en mi último semestre del doctorado, me regresé a Oaxaca porque pues había que aislarse, ¿no? Entonces me regresé, terminé aquí mi tesis, me doctoré, vi la convocatoria de Cocina Colaboratorio, ¿no? Entonces como que resonaba mucho con lo que yo estaba buscando, ¿no? Que estaba buscando una coordinadora académica para trabajar con grupos de mujeres, como lo comentó Gabriela, que es un proyecto transdisciplinario que busca redirigir estos sistemas alimentarios a sistemas más justos. Entonces justo resonó con lo que yo estaba buscando en ese momento, apliqué, y desde la coordinación hemos estado trabajando con varios actores de la comunidad, ¿no? En Santo Domingo, Tomaltepec, trabajamos desde con las cocineras, con las tortilleras, con los panaderos, con las agricultoras. Tenemos un grupo de jóvenes que documentan toda la historia de la comunidad, toman fotos, videos, que son los cronistas comunitarios. Entonces, todos estos espacios que se han abierto para las mujeres surgen del interés de ellas, ¿no? De que a partir de la pandemia, ellas se preocuparon de la escasez de alimento en Santo Domingo. Entonces, querían ellas cultivar sus propios espacios para poder mantener a sus familias. Entonces, todo este proyecto lo están haciendo las personas de la comunidad a partir de los intereses propios de ellos, ¿no? Bueno, acá en mi caso, en nuestro caso, nosotras iniciamos justo por una visita que yo hice hace ya muchos años a un albergue de jornaleras y jornaleros agrícolas migrantes en Tanuato y en Yurecuaro. Hay albergues que son públicos, son parte del gobierno, para recibir a familias jornaleras agrícolas. Y ahí para mí fue sorprendente saber que había familias de la región donde yo estaba, de donde soy yo. Y desde ahí fue comenzar a trabajar justamente el tema migratorio, ¿no? También yo salí de Zacapu porque no había en ese momento universidad pública. También salí el impacto pues de la migración, lo que significa estar migrando de un lugar para poder tener acceso a la educación. Y después de mirar todo lo que estaba sucediendo, algo
que fue como comenzar a trabajar el tema justo de la equidad de género, porque justo en esto de quiénes acceden a los recursos, pues las mujeres, o en el caso las niñas y adolescentes, no están accediendo a ciertos recursos, ¿no? Entonces estábamos trabajando el tema de equidad de género, cuando también vimos la importancia de comenzar a hablar de los derechos humanos, ¿no? En un espacio que es el Bajío de México, ¿no? Porque está conformado por varios estados, hay una percepción muy racista, clasista, ¿no? Digo, Guanajuato es una expresión de ello, de cómo se mira a las familias jornaleras. Entonces, para mí fue como ligarme a esa vida también migratoria, y junto con otras compañeras comenzamos a trabajar con niñas y adolescentes. Esto para nosotros fue maravilloso en el sentido de tener de nuevo esta como ir germinando una semilla, pero también estar escuchando los deseos de mirar desde otros lugares el ser purépecha, el ser migrante y el ser jornaleras, ¿no? Venir de familias jornaleras, porque en los lugares hay mucha xenofobia, hay mucho racismo y hay mucho clasismo, ¿no? Entonces es como poder tener distintas herramientas y poder generar espacios para fortalecer nuestras identidades. Y al fortalecer nuestras identidades, pensar de qué otra manera también apropiarnos del espacio público. Y en esto también fuimos viendo la necesidad de hablar del adultocentrismo, porque hay esta percepción de que solamente los adultos saben, conocen o deben de tomar decisiones, ¿no? Cuando las niñas y las adolescentes, los niños también, ¿no? Y los adolescentes tienen otra forma también de estar participando y de formar comunidad y de también abrir camino y abrir brecha para pensar de otra manera los problemas que están habiendo, las necesidades que están surgiendo. Y para nosotras fue maravilloso hacer vínculo con las niñas y con las adolescentes, quienes formamos la colectiva. Pues hay sobre todo como mucha afinidad de ser mujer, de ser feminista. Vemos varias que somos lesbianas, y eso también implica otra forma también de presentarnos, de ser y hacer en comunidad. Y las situaciones que íbamos viviendo, pues somos de distintas comunidades, ¿no? O sea, quienes estamos en la colectiva no todas son de Zacapo, están de Santa Fe de la Laguna, están de Capula, de Morelia, o que vienen de otros estados como Jalisco. Y el interés justamente para nosotras ha sido hablar del derecho humano, pero el derecho humano de las mujeres, los derechos humanos de las niñas y de los adolescentes, y sobre todo que se reconozca que falta dentro de las organizaciones gubernamentales para que puedan atenderse. Porque algo que nosotros hemos visto es, han desaparecido varios programas que atendían a la población jornalera agrícola migrante en el país. Desapareció el programa de atención a jornaleros agrícolas, que es el PAJA, desaparece totalmente, y entonces se deja mucho en mayor vulnerabilidad a las familias, ¿no? Y también estamos por esto de no señalar que son personas vulnerables, sino que hay una estructura que les vulnera, porque no es per se a nosotras el que por ser rural o indígena o lo que sea, no tendríamos por qué estar viviendo la discriminación, ¿no? Sino más bien romper con estos modelos que van fomentando, normalizando las discriminaciones y las violencias. Así es. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias por sus intervenciones, por compartirnos sus experiencias de cómo se han ido gestando estos procesos de organización colectiva. Y bueno, vamos a dar paso a una pausa y les invitamos al público a que interactúen a través de las redes sociales, a través de nuestras vías de contacto, y si es posible que nos compartan algunas de las experiencias de organización y trabajo colectivo liderado por mujeres en los lugares en donde habitan. Muchas gracias. Nos vemos en un momento.
entramados de acción colectiva, liderados por mujeres, han logrado tejer múltiples experiencias de organización que ponen en el centro los cuidados para el sostenimiento de la vida frente a un modelo de desarrollo económico y productivo basado en la desposesión, la exclusión y la discriminación. Actualmente, diversos proyectos y colectivos feministas de mujeres rurales, urbanas, activistas y académicas han logrado espacios de acción y participación, entre los cuales se encuentran los espacios para generar estrategias agroalimentarias alternativas frente a la crisis ambiental, económica y civilizatoria. Los espacios de reconocimiento y valoración de la memoria territorial de los saberes comunitarios para el cuidado a la vida, el cuerpo y el territorio, así como los espacios de exigencia y defensa de los derechos de las niñas, jóvenes, mujeres rurales, indígenas y urbanas. La visibilización de las mujeres como partícipes y protagonistas en los procesos de transformación social es un primer paso para avanzar hacia la justicia social, la dignidad y la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones sobre los proyectos de vida presentes y futuros. Agradecemos al público por permanecer en el programa de Mirador Universitario y les invitamos a que interactúen a través de las redes sociales. Y bueno, para continuar, ha sido muy valioso escuchar durante el primer bloque sus experiencias de organización y acción colectiva. Y si nos pudieran compartir un poco desde su experiencia, cuáles son y cómo se han logrado generar esos vínculos significativos entre las mujeres y el territorio. Bueno, acá en Xochimilco justo ha sido pues un proceso que ha venido con el tiempo, ¿no? O sea, desde los encuentros para poder hacer la comida para las fiestas, ¿no? Esos momentos donde las mujeres estamos cocinando y platicando, esos momentos donde también nos encontramos con la familia, también dentro del mismo territorio, pues hemos gestionado pues algunos espacios, sobre todo encuentros entre mujeres para poder compartir como las distintas experiencias que tenemos, y pues principalmente creo que es eso, ¿no? Poder generar espacios de encuentro para poder compartir, escucharnos, vernos reflejadas entre otras visiones también, y desde ahí también plantear qué queremos hacer para nuestros territorios. Pues nosotros desde Santo Domingo Tomaltepec, pues es como comenta Gaby, ¿no? Desde las fiestas las mujeres siempre están en la cocina, pero a raíz de la contingencia del COVID, las mujeres, ¿no? Principalmente José y Taide, que son de la comunidad, tuvieron esa preocupación de cómo alimentar a sus familias durante la pandemia. Entonces fue así, a partir del interés que ellas tenían, ¿no? De cómo cultivar los espacios que tenían disponibles, pues fueron a capacitarse, a aprender técnicas agroecológicas basadas en la agricultura sintrópica, que actualmente ha sido un proceso que se ha consolidado y que ellas mismas actualmente están compartiendo todo lo que ya aprendieron con otras familias, con otras mujeres, y entonces como se abren estos espacios donde ellas tienen una participación, donde ellas también pueden tener una, ser partícipes dentro de la comunidad, ¿no? De que ellas ya tienen un espacio consolidado, tienen sus camas de siembra, han cosechado. Entonces, estos resultados que ellas han obtenido, pues también son motivación para otras mujeres de la comunidad. Trabajamos también con las cocineras, con las tortilleras, ya construimos un modelo de estufa ahorradora de leña funcional. Entonces tienen que ser, creo que a partir de lo que se ve, de lo que se está como produciendo, a partir de eso muchas mujeres también se motivan a que todo es posible, ¿no? Creo que acá ha habido un diálogo justamente con el tema migratorio de Estados Unidos. Michoacán hace 10 años era el principal estado expulsor de,
migrantes todos los 90s y parte de los 2000s, era el principal estado expulsor de migrantes. Y la pregunta era qué pasa con las mujeres que se quedan, ¿no? La mayoría que migraban, sobre todo 80s, 90s, eran varones, no eran mujeres. Entonces la discusión fue justamente de qué pasa con las tierras, quiénes las siguen cultivando. Pues ellas las seguían cultivando y ha habido a partir de entonces como una visibilización del trabajo agrícola de las mujeres como campesinas, como comuneras, ¿no? Como parte del proceso de la milpa. Y creo que eso ha sido también hacerse y apropiarse de espacios públicos que anteriormente habían sido principalmente de varones, ¿no? El tema migratorio también impulsa a reconocer que aunque no estén en la comunidad, siguen formando parte de la comunidad, como comunidad, aunque no esté allí, por ejemplo, en Sipiajo, la comunidad de Sipiajo está en Tanuato, la comunidad de Sipiajo está en Tepalcatepec o en Apachingán, o sea, se va moviendo parte de la comunidad y la identidad se va también trasladando a otros lugares y con ello también lo que las mujeres van a aportar a las familias. Creo que aquí ha habido mucho el romper este esencialismo de que solo los hombres proveen, ¿no? Y que solo las mujeres cuidan. Es como justo romper esos esencialismos y también estas creencias machistas de que los hombres no deben de cuidar a sus hijos e hijas, ¿no? Sino que también ellos pueden cuidar, de que las mujeres también siguen trabajando y que también son proveedoras. Uh-huh. Y otra también que me parece que es como muy importante de la tierra, es cómo las niñas y los niños se apropian de la tierra. Cómo se apropian del bosque que está muy cerca de donde vivimos y cómo pueden apropiarse de los ríos o de los arroyos que van pasando y cómo pueden tener esa apuesta por justamente detener esta avalancha de destrucción a los bosques, a los ríos, de la contaminación. Y que yo insistiría mucho como en esto que te han dicho, los niños no son el futuro, son el presente, ¿no? No es como, ¿qué les vamos a dejar a los niños? No, ¿qué les estamos ya dejando? ¿Y ellos qué están haciendo y qué no se está escuchando, no? Creo que de ahí también, creo que hay como una nueva discusión de reconocer a las niñas y los niños y a los jóvenes que están haciendo por la defensa del territorio, por apropiarse, porque parte de la identidad es donde vivimos, el paisaje que vemos todos los días es parte de nuestra identidad, y ver que cortan un árbol o que deja de existir el bosque por el aguacate o que deja de existir lo que estamos viendo para poder poner una agroindustria, pues duele en el corazón, ¿no? Y eso se lleva a querer transformar de otra manera, a que los ríos no se contaminen con los agroquímicos, a que no haya tanta polución o contaminación, pues, en el ambiente. Entonces, creo que desde esos lugares ha sido posible también que haya diálogos con las niñas. Con las niñas tenemos un espacio que se llama Radio Comadritas. Y entonces para las niñas ha sido como, no quiero que los borrachos, y ese ha sido como todo un tema. ¿Qué pasa con los? Porque principalmente los que más toman entre semanas son los varones, ¿no? Las mujeres sí tomamos, pero en la fiesta. O sea, sí, pero en la fiesta, ¿no? Entonces es el acoso que viven las niñas y las adolescentes de varones que están. Y entonces que las niñas no, y las adolescentes no pueden estar en esos espacios porque hay hombres tomando. Y entonces el acoso que se vive. Entonces en Radio Comadritas ellas mismas se organizaron y dijeron, no queremos que nos toquen. En Purépecha también lo estaban diciendo para que otras niñas escucharan también lo que ellas proponían de no queremos que nos toquen, no queremos que nos digan cosas y que nos estén buscando los borrachos y los señores, ¿no? Entonces creo que la organización de las niñas es con el territorio, sí, del bosque y también con el territorio comunitario. Uh-huh. Pues siguiendo con esto que nos comenta Sofi, me gustaría plantear unas preguntas de cierre. ¿Cuáles son los presentes, nos mencionaba, los futuros y los espacios de esperanza que imaginamos para las mujeres, para las infancias, para las juventudes en estos territorios que habitamos? ¿Y cómo podemos invitar a otras, a otros, para que participen en procesos de transformación social desde sus territorios locales? Pues a mí me gustaría invitar a las chicas, a los chicos que están en sus propios territorios a
aventarse, aventurarse a convocar, a invitar, ya sea a una comida, ya sea en la fiesta, en un momento, para poder sacar estos temas también que tienen que ver con nuestros territorios, con las maneras en las que habitamos estos lugares donde, donde estamos nosotras y nosotros. Y que justamente, pues, muchas veces ya estamos inmersos en tantas problemáticas que a veces parece un mundo y que es imposible cambiarlo, ¿no? Pero creo que podemos hacerlo a partir de pequeñas acciones, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, comenzamos así, vamos a limpiar el ahuehuete que tenemos en el barrio. Entonces salíamos con escobas, salíamos con bolsas y empezábamos a limpiar, acciones como vamos a limpiar los canales. Entonces también, ¿no? Recuperar las faenas, recuperar los tequios, ¿no? Encuentros en la comunidad, ¿no? Ya sea en las plazas, ya sea en espacios como más particulares, ¿no? Pueden ser como sitios sagrados. Todo eso creo que va ayudando como a encontrarnos con más personas que pueden hacer también cosas distintas. Y en mi territorio, bueno, yo lo que más deseo es que la ciudad deje de querer absorber las chinampas, que dejen de urbanizar las chinampas, estas islas, digamos, de tierra fueron construidas para la agricultura y hasta el día de hoy pues siguen alimentando a la Ciudad de México con 40 toneladas diarias de hortalizas, ¿no? Y sostienen también el ambiente porque también ayudan a mantener la temperatura de la Ciudad de México y pues que a las personas que vayan a las chinampas a visitar, ¿no? A pasear, pues que no solamente se queden con la fiesta y con el recorrido en las trajineras, sino que también conozcan la agricultura pues ancestral que existe en estos sitios y que también pues desde ahí vean que pensar en el pasado es también pensar en este presente y es la forma en la que queremos ver también nuestro futuro. Bueno, desde Santo Domingo, pues como les comenté, es una comunidad que se rige por usos y costumbres, ¿no? Entonces, cocina colaboratoria, realmente tener un espacio de incidencia en la comunidad es porque es un proyecto que ha tenido resultados, ¿no? Donde empezamos con dos mujeres y actualmente muchas otras familias se están motivando a redirigir estos sistemas, ¿no? A sistemas más sostenibles. Antes solo sembraba solo maíz, se promovía más el monocultivo, solo alfalfa. Actualmente saben que pueden como sembrar hortalizas muy diversificadas, evitar el uso de agroquímicos, recuperar el territorio, ¿no? Desde las mujeres, que no es una actividad que solo los hombres están haciendo, sino que son procesos que las mujeres están activando y que con el paso del tiempo se está consolidando. Entonces, mi invitación sería a que otras mujeres se sumen a estos proyectos colectivos. Es un proyecto totalmente público. Quien quiera participar tiene el espacio. Todas nuestras voces son escuchadas. Creo que es lo más importante de este proyecto, ¿no? Que busca que todas y todos tengamos un espacio, ser escuchados y trabajar para que estos sistemas alimentarios se redirijan, ¿no? A que sean sistemas más sostenibles para Santo Domingo. Y Sofi, ¿tus conclusiones? Bueno, añadiría lo que ya pusieron aquí, lo que ya pusieron en la mesa y los deseos a las compañeras. El reconocimiento del trabajo jornalero que hace que todos los días haya en nuestra mesa alimentos. El reconocimiento también a los derechos de las mujeres y de las niñas en los espacios y los territorios que vivimos. Y para finalizar, pues ya, como reconocer la importancia del mundo rural en nuestra vida y del mundo de las niñas y los niños, no como un lugar fantasioso, sino como parte de la comunidad en la que vivimos. Muchísimas gracias, muchas gracias por sus intervenciones. Agradecemos muchísimo que hayan estado aquí con nosotras. Agradecemos también al público por habernos acompañado en Mirador Universitario en la cuarta sesión de la serie Temas Actuales de la Sociedad Mexicana. Nos despedimos del programa, no sin antes recomendarles que no se pierdan el último programa de la serie y que sigan de cerca la programación de Mirador Universitario. Muchísimas gracias. Gracias.